Bienvenidos. Estamos nada más y nada menos que en el Club de Golf Río Cerezo, en Burgos. Y estamos dentro del Severiano Ballesteros PGA Tour 2018, donde aquí se está celebrando una de las pruebas de ese tour y seguramente una de las más importantes, porque es nada más y nada menos que el Campeonato de España de la PGA, la 31 edición. ¿Quieren verlo? Vengan conmigo, les va a encantar. Señoras, señores, estamos en Río Cerezo, como les he comentado cuando hemos iniciado. Tenemos por delante muchísimas entrevistas en las cuales van a disfrutar, porque este es la 31 edición del Campeonato de España de la PGA, nada más y nada menos. Y yo tengo conmigo ahora a las dos personas culpables de que esto se esté celebrando aquí, que es a Miguel Ángel Güemes, el accionista principal de Río Cerezo. Miguel Ángel, te voy a saludar. Y a su director gerente, que ya nos conocemos y le conocen de un programa anterior, que es Ander Martínez. ¿Qué tal estás, Ander? Pues encantado de repetir el programa. Además es que tuvo muchísima gente que le vio, lo interesó, y yo creo que ahora, con un campeonato como este, más todavía. ¿Qué habéis hecho para conseguir por dos veces, por dos años consecutivos, que en un campo importante de España, pero que tiene, hay muchísima competencia para conseguir ese 31 Campeonato de España, haya venido este gran número de profesionales, excelsos y estupendos, a jugar aquí y todo el mundo esté hablando delicias del campo, de las personas, de la organización, de la gente que le ha apoyado? Cuéntame, Miguel Ángel, cuéntame, Ander. Pues yo te dejo en manos de Ander para que te explique, como gerente nuestro del campo. Yo creo que es un mérito estupendo de él el trabajar en este torneo. Lleva tiempo, más de dos años que va trabajando en el tema. Uh-huh. Y bueno, pues ha contado con mi apoyo. En un momento dado tomamos la decisión de que vamos a ir para adelante, cueste lo que nos cueste, pero vamos a ir para adelante. Pues yo creo que ha sido una suerte de esa decisión, de que cada vez ha ido mejor. Entonces, que te explique él, que es el que realmente lo ha conseguido, porque es el que ha apostado conmigo. Claro, es que recibir el apoyo económico del accionista principal del campo, ¿no? Yo creo que es muy importante, ¿no? Esa es la parte más importante, ¿no? Porque para hacer este tipo de torneos, para que salga bien, lo más importante es tener ilusión en el golf. Y bueno, fuimos primero a Santa Marina a ver cómo se desarrolló aquello, si se podía hacer o no se podría hacer. Y a partir de ahí, pues se dio una serie de circunstancias. Estuvimos ahí en un momento donde, pues en Cantabria, pues se torcieron una serie de circunstancias. Veníamos haciendo unos pro-ams y bueno, pues tuvimos esa posibilidad, ¿no? Es verdad que bueno, en líneas generales, ya no solo por este proyecto, sino en líneas generales, todos los aficionados al golf, el que, bueno, ahora hablaremos, ¿no?, de tener gente como Miguel Ángel, ¿no?, que apuesten por el golf, pues en España debería de haber más personas, y sobre todo hay que cuidarlas muy bien, porque el golf que queremos, de buena calidad, greens perfectos, supone mucho esfuerzo tenerlos bien, y los que practicamos el golf cada día queremos pagar menos. Entonces, sí, ¿verdad? No sé por qué. Entonces, claro, vamos buscando ofertas, pero lo más exclusivo posible del campo y además lo más barato posible. Exactamente. Y luego, pues nada, ¿no? Volviendo al torneo, pues el primer año no es que tuviésemos dudas, pero sí, desde la responsabilidad, antes de decir un sí definitivo, no sabíamos si qué era lo que realmente hacía falta. Y bueno, el repetir nos ha supuesto pues muchas cosas. Una de ellas, ver que la primera salió muy bien, conseguimos los objetivos que nos marcamos, que la gente que pasó por aquí se fue muy contenta. Muy importante. A los profesionales les gustó mucho el campo, y esto es muy importante, pero sobre todo quisiera destacar el cariño y el trato de los socios, ¿no? La involucración, la ilusión de tantos niños, ver una serie de circunstancias que se han producido aquí, que lo han ido comentando diferentes jugadores anteriormente en diferentes entrevistas, y eso hace
que la filosofía y la idea de la manera de crecer que tiene el club de golf de Río Cerezo coincide con el de la PGA. Entonces, el éxito de estos dos años, también los de Santa Marina, porque los torneos de Santa Marina salieron muy bien, se generó un ambiente muy, muy bueno. Muy bonito, además. Y bueno, pues si las circunstancias lo permiten, no será fácil, es muy difícil, habrá que valorarlo. Pero como tú bien decías, Mariano, hay otras propuestas encima de la mesa y también lo comentábamos el otro día, ¿no? Nosotros hemos hecho dos años, estamos muy contentos, nos sentimos muy orgullosos, queda todavía la jornada de mañana, pero colaborar con la PGA, con los profesionales, dar oportunidad a los profesionales, no todos los campos están dispuestos a cedernos sus instalaciones, pues como decía al principio de mi discurso, ¿no? Agradecer mucho y cuidar mucho, ¿no?, a personas que ponen tanta ilusión en el golf, y con la ilusión no es suficiente. Luego también hay que poner medios, y muchas veces sé que soy un poco repetitivo, ¿no? Nos debería de costar menos pelear esos 5 euros de cada green fee. Tenemos que tener en cuenta que eso solo es para que la próxima vez que volvamos a jugar es para que el campo esté en mejores condiciones, a los trabajadores hay que pagarles y bueno, a ver si las circunstancias económicas mejoran para que de esta manera pues todos tengamos mejores medios y haya más practicantes y más campos. Pero este señor es un valiente, porque en época de crisis mantener un campo y hacerlo crecer de esta manera, pues hay que tener dos narices, Miguel Ángel. Sí, nosotros principalmente nuestro fuerte es la obra, vamos, la obra pública, y en el caso de COPSA principalmente el mundo eólico, ¿no? Llevamos 7 años muy duros. Muy duros. Este es un, no sé, esto es como el deporte, ¿no? Nosotros siempre hemos apostado como empresa de promocionar el deporte y promocionar el deporte juvenil, o sea, el deporte de los niños, de todos los valores del deporte, que intentemos ayudarles. Estamos ahí, estamos con un montón de niños pequeños en estuvimos en el fútbol, ahora estamos en la escuela de ayudándoles, vamos, con este campo principalmente hemos apostado con niños. Y los valores del golf, yo creo que en esta sociedad nuestra, el día que seamos capaces de que en este país entendamos los valores del golf y pase como en el mundo anglosajón, que todo el mundo juega, este es un campo que yo creo que, lo he dicho antes, este es un campo para que todo el mundo juegue. Venga, para que todo el mundo juegue, sí, es muy familiar además. Juegues y charle un rato y se vaya a casa, ¿no? Esto no es un círculo cerrado, es un campo como hacen en Inglaterra. Sí, sí. Van, juegan, se van a casa y van, charlan. Eso es lo que tenemos que conseguir en este país. O sea, que la gente, desde niños, aprendan a jugar al golf y aprendan, se lo decía el otro día al presidente de la Diputación, con que un niño de 4 años a 6 años, 2 años que pase por un campo de golf y le enseñen a no mentir. Sí, sí, por eso ya. Porque el chaval que cuenta mal o que anda recaneando, no sé qué, le van a señalar, ¿no? Con que enseñemos eso ya es suficiente. Sí, sí, es un cambio en valores extraordinario, que se están perdiendo y el golf lo sigue teniendo. No sé, el valor ese que en el mundo anglosajón está en todo, desde los niños hasta los mayores, está ese no saber mentir. Eso es fundamental, y eso lo enseña el golf. Yo creo que se merece la pena, y merece la pena implicar a la administración, porque yo creo que es fundamental que la administración, porque en definitiva está ayudando a todos los deportes, que ayude a este como otro más, pero que sea un deporte más. Sí, vendría bien. Entonces, tu empresa ayuda en COPSA, ¿no? Sí, tenemos pues, por lo menos 4 o 5 equipos de infantiles de fútbol, que venimos 20 años ayudándoles y no les vas a cortar. No, podías haberlo hecho. Con la crisis hay gente que ha hecho. Pero bueno, creo que. Pero son niños y con más motivo, ¿no? Nosotros llevamos ya 6 años saliendo fuera, estamos en Brasil trabajando, y si no es aquí será en otro lado, pero ahí andamos peleando en todos los lados. Pero luego yo creo que, no sé, algo desde los medios de comunicación, de vosotros,
trasladarlo a la administración, trasladarlo no porque sea administración, sino porque tiene la capacidad de trasladarlo a la gente en este país, ¿no? Que todos pedimos que nos cuide la administración. Sí. Se pide que seamos nosotros los que, sí, eso es verdad, los que nos cuidemos. Todo el mundo pide a la administración. Como ya lo tenemos aquí, a pedir a la administración, pues a ver si lo conseguimos, porque eso es el objeto de estos campos, ¿no? Evidentemente vas a continuar apoyando eternamente sí, el campo. Sí, hemos apoyado, seguimos apoyando. Y a los críos. A los niños. Este año tenemos que darle vueltas para que no sé qué, para que venga más gente, ¿no? Para hacer más socios. Que se... Con Andrés estamos dando vueltas a ver cómo hacemos más socios. Si hacemos hasta gratis, ¿no? Y si vienen 2.000, pues, si viniesen 2.000 mañana les dejamos gratis, que vengan a cuerpo. Pues eso es una buena manera de sacarlo adelante. No, no es el... No lo consigues, ¿no? Sí, es difícil. Es un juego difícil. Entonces tiene que tener amor propio. El que juega algo tiene que tener amor propio para seguir un día, otro día, tener esa constancia para aprender. Y una vez que aprende, ya está. Es cuando disfruta realmente. Es cuando realmente disfruta y viene, y el día que le falta, tiene que venir. Bueno, tenemos... Oye, por cierto... ¿Qué patrocinios, aparte del de Copsa Vida? No los dejemos de atrás. Bueno, los tenemos aquí detrás, pero tú que tienes... te lo sabes casi de memoria. No, prefiero no olvidarme de ninguno. Vale. Y lo que sí quiero es agradecer a todos los que están aquí en el cartelito, ya que no solo esta vez, sino casi siempre que la mayoría a través de Miguel Ángel, porque la gente lo tiene que también... saber, son colaboraciones que entre ellos ayudan a lo largo del año y el dinero aquí no viene solo, como comentábamos el otro día, esos coches de tan bonitos de Audi, alguien los ha puesto ahí con algún motivo y con alguna intención y bueno, pues también nos ayudaría pues si alguien pudiese comprar un coche para... que es la manera que luego repercute para que Audi pueda seguir apostando por el deporte. Yo he de decir una cosa, a mí me ha tocado un fin de semana, gracias a mi hija que ha movido la rueda, y me ha tocado un fin de semana de unas 7. O sea que yo voy a hacer buena publicidad personalmente del tema. Sí, es una persona que se implica con nosotros y el año pasado me parece que también se implicó en coches. Sí, es de agradecer, es una persona que dentro de Burgos, en el mundo del deporte, se... está en el baloncesto, está en esto, es una persona que se... Es imprescindible, yo creo que estas marcas se unan a todo ello, ¿no? Y, no sé, que en definitiva que nos apliquemos a más gente, ¿no? Porque... ¿Qué más gente ha habido, por cierto, que patrocinios? Bueno, tenemos el apoyo importante de la institución de la Diputación de Burgos. Muy importante. Muy importante. Es un, a través de este evento y del circuito este año, la promoción de la provincia de Burgos y a través del golf, nos lo agradecieron mucho el otro día en la presentación que hicimos el martes, que estuvo muy bien. Luego pues también hay que agradecer mucho, ¿no?, a la Federación de Castilla y León, que desde la Federación, pues claro, que estén aquí con nosotros, pues es que es fundamental. Ayuda, creemos, ayuda y es obligatorio, pero a veces no se hacen, en otros sitios no se hacen y cuando se hace bien, pues también es justo agradecerlo, ¿no? Claro. Y luego pues hay muchas sí, todos los que aparecen, ¿no? Sí, los que aparecen, tenemos entonces, tenemos aquí que trabaja con nosotros y es de agradecer, o sea, que cada vez que les pedimos una colaboración para están aquí ayudando. Están ayudándonos y es de agradecer. Fundamental, un poco que colaboremos entre todos, porque si no te cansas de soler y poner. ¿Cuánto dinero en premios ha habido aquí? 35.000 euros más IVA. Una cantidad y una cifra muy importante para lo que se da al uso en estos campeonatos. Y luego, aparte del dinero, porque los profesionales tenemos que subsistir, los viajes cuestan mucho dinero, todos esos gastos van pues a cuenta propia. O de cuenta propia y claro, eso de alguna manera pues hay que ir compensándolo y claro, eso de algún sitio hay que ir sacándolo y luego al mismo tiempo pues hay una serie de gastos de organización pues que incrementa el presupuesto del torneo a 60.000 euros. Entonces es una inversión muy fuerte. Nos gusta. No, pero hay que buscarla por aquí, por allá, no sé qué, y si te paras a pensar pues igual es peor, ¿no?
¿A cuánta gente has puesto contra la pared para que ya entre directamente aquí? No, de verdad. No. Pero bueno, yo creo que merece la pena porque es la forma de trasladar el gol a, y el sí. campo, o sea, el gol y el campo, pues a la gente, ¿no? No solamente a Burgos, a toda España. A toda España, a gente del norte, ¿no? La gente, creemos que nuestro campo... tenemos que traer gente del norte, gente de Bilbao, claro. de San Sebastián, que están, pues la población está allí y los campos están aquí. Uh-huh. Entonces, no sabemos cómo hacer. Santander también viene mucha gente y para Santander acá. Santander también viene gente. Entonces, es importante el torneo por eso, porque nos damos a conocer, porque si no nos damos a conocer, pues por mucho que hagamos... No se puede conseguir. Los medios hoy día juegan un papel tremendo, un papel importante. Y bueno, pues gracias por... Gracias a vosotros. Además, yo estoy especialmente agradecido y que recuerdo siempre algo que está unido a ti también, imprescindible en el hoyo 19 de este campo, y que se llama Demanda Vacuno. Es la mejor carne que he comido en los últimos años. No la he comido tan buena ni en Argentina, ¿eh? Ni en Colombia, sorprendentemente sí, y en Paraguay alguna vez también, pero muchísimo mejor la carne de aquí, ¿eh? Sí, estamos en un proyecto que llevamos 4 o 6 años, que montamos unas ganaderías propias en la Sierra de la Demanda, que es una sierra que es La Rioja, Soria y Burgos, normalmente en Burgos, y llevamos nuestra intención, crear una asociación de ganaderos y una marca de calidad que le tenemos como Demanda Vacuno, y la estamos lanzando al mercado esa marca y creando esa marca. Excelente. Es una carne natural, sin antibióticos, que es el objetivo de esta. Sí, es muy importante. Y pretendemos hacer una carne natural como se hacía hace 40 años en la Sierra de Mar. Yo creo que lo estamos consiguiendo, pero es un proyecto que necesitamos años. Pero es un buen añadido, ¿verdad? Para los campos, el amateur lo que viene a buscar es un buen campo como este. Un campo que se juegue tranquilo y que, porque este no necesita un esfuerzo físico fuerte, ¿eh? Técnico sí, pero físico no. Y luego un buen hoyo 19, y aquí hay un gran hoyo 19. Sí. Una calidad de vinos extraordinaria, estamos en medio de la Ribera del Duero, ¿no? Y una gran profesional que nos hace unos menús y unos bocadillos y cualquier cosa que necesitemos casi a medida y en el momento. Aquí todos los pinchos, Rosa está por todas, además. Sí, ¿eh? Todos los pinchos los hace todos los días, no se aprovecha nada en ese sentido. Y la verdad que tenemos mucha suerte porque es el hoyo 19 donde, ya lo comentamos, esos días de frío, pues ya a falta de 3 hoyos venir a la cafetería y recibir ese trato, pues es un plus muy importante y que lo intentamos comercializar como un valor añadido muy muy importante. Nos queda un día, mañana lo van a ver ustedes, Sebastián García va el primero, ha hecho muy buenas 2 vueltas, habéis quedado 40 jugadores, entre ellos tú. ¿Expectativas para mañana? Bueno, pues la verdad que no tengo ninguna expectativa más que jugar al golf, divertirme. Es un regalo para mí estar aquí. Por temas de organización y una serie de circunstancias no había podido entrenar lo suficiente. Estoy jugando el torneo porque me lo pidió mi hija contado, con sí. el apoyo de la familia. Me hacía mucha ilusión repetir la experiencia del año pasado haciéndome de caddy. Y el golf me brinda una oportunidad mañana de jugar 18 hoyos con ella, con esta afición maravillosa que hay en Burgos, que muchos jugadores llaman la atención, ¿no? El público cómo nos sigue, con el cariño que nos trata. Y bueno, pues es un regalo, lo intentaré hacer lo mejor posible y no puedo pedir nada, Mariano. La verdad que es una semana de regalo, de placer, un orgullo muy grande tener el placer de pertenecer a un gremio tan complicado, pero con gente maravilloso y la verdad que estoy muy muy orgulloso de pertenecer al colectivo de los jugadores profesionales y muy especialmente a la PGA de España, ¿no? Que bueno, pues desde la
desde que David Pastor está en la presidencia, desde que cogió las riendas, está siguiendo un poco el camino de otras juntas directivas anteriores y está consiguiendo pues llevar a la PGA al punto donde queremos que esté, ¿no? Liderando los proyectos más importantes del golf. Creemos que los profesionales en España tenemos mucho que ver en el desarrollo de la formación de la gente que empieza, en la educación, de cómo comportarnos, la responsabilidad con los niños y ser un ejemplo para ellos, ¿no? Para mí, jugar en mi club delante de mis socios, pero sobre todo con la responsabilidad que todos los gestos que hacemos, que los niños nos intenten imitar, supone mucho más valor que el hecho que mañana haga 2, 3 bajo par, quede quinto, octavo, al final el puesto será anecdótico. Como deportista me gusta quedar lo más arriba posible y no quisiera olvidarme de agradecer, ¿no?, a la PGA de España por apostar con un campo como Río Cerezo. Hemos intentado estar a la altura en todos los sentidos. Y aparte de los patrocinadores, la PGA ha puesto gran parte de la organización, nos ha ayudado en muchísimas cosas para que esto sea una fiesta del golf, para el golf, y que, bueno, pues ya nos han dicho, ¿no?, en diferentes sitios que nos puedan utilizar hasta de ejemplo. Esto es muy bonito para un club humilde y modesto como el nuestro. Que lo hacemos las cosas con mucha ilusión, desde el cariño, y eso es un poco la filosofía, ¿no? Es un club donde somos una familia grande y que pues aquí discutimos, pero al día siguiente nos llevamos todos muy bien y siempre estamos los mismos, y lo único que pretendemos, como decía antes Miguel Ángel, es que esa familia cada vez y poco a poco sea más grande. ¿Juegas al gol, Miguel Ángel? Sí, juego al gol desde... ¿Puedes jugar? ¿Tienes tiempo? Desde hace mucho, no sé exactamente, pero hace bastante tiempo. Y últimamente cada vez yo creo que tengo menos tiempo. Y tengo más años. Cada vez tengo menos tiempo y eso es malo. Eso es malo. ¿Tú vas a estar mañana en la prueba final? Sí, estaré mañana, sí que estaré yo por aquí. ¿Y yo te puedo hacer un atraco así, que ahora no ve más, de 50.000 personas? Y hacemos un resumencito de 5 o 6 minutos al final del... De ganador, prueba. Después de la entrega de premios. Después de la entrega de premios. ¿Os parece? Aquí. Sí, es fácil. ¿Te animas? Sí. Pero ahí en medio, en un hoyo, ¿os parece? Que la gente vea lo bonito que es este campo. ¿Os apetece? Sí. Sí, en principio yo creo que vamos a estar y, bueno, pues todo lo que sea por trasladar el gol al público, a la gente, está. ¿Te animas a la próxima vez que vengamos a jugar conmigo? Yo soy malísimo. Yo espero tener... Te lo diré con 6 meses, para que la agenda no la tenga muy cubierta. Cuando digas con un mes es suficiente, no sé que tenga que estar fuera, ¿no? Pues ya está. Si no tengo que estar fuera, estoy aquí encantado, vamos. Yo lo que pretendo es jugar en este campo. Y cada vez más. Si aguantamos el campo es para cuando nos jubilemos, jugar en este campo y jugar más. Nos vemos mañana entonces, Miguel Ángel. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Ander, que te salga muy, muy bien mañana. A pesar de que ya lo importante es el resultado, no es el resultado, sino participar. Yo estoy muy contento, que se te notaba muy contento con ese -4 que has hecho hoy, y yo me alegro mucho también. Sí, porque jugar bien al gol siempre produce una satisfacción muy especial, sobre todo a los que normalmente no lo hacemos tan bien. Entonces lo disfrutamos como todas las cosas en la vida. Un golpe bueno me vale ya para todo. Pues a mí me pasa lo mismo con una vuelta de 18 hoyos. Así que con eso es suficiente. Señoras, señores, tenemos muchas cosas más, no se las pierdan. Muchas imágenes del campo, muchas imágenes del restaurante, muchas entrevistas con muy buenos jugadores, con Carlos Balmaseda, con Gabriel Cañizares, dos campeones de la PGA. Fernando Roca. Tenemos a Fernando Roca, ex PGA, de la directiva de la PGA, junto con su hermano. Sebastián García, que espero que me dé paso mañana porque es muy especial y muy cerrado. Hasta el último día no te la da y va el número uno. Y muchas otras más que estamos haciendo. José Manuel Caballero, que también es un tío encantador. Quédense con nosotros. Las van a ver todas. Y sobre todo, el campo, que les va a encantar. Cuídense, volvemos ya. Chao.
Estamos con el ganador del PROAM, Ignacio. Felicitarte, decir que eres el ganador de hoy, estarás encantado con un equipo fantástico en un día que hemos tenido muy bueno. Cuéntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia en el PROAM? Hombre, lo primero, agradecer a los amateurs, ya llegando al TI del 18 por el que he salido, encontrar gente riéndose, saludando, pues siempre es una buena noticia. Entonces ya uno augura un buen día. Pero aparte, para sorpresa, pues además juegan muy bien, dan conversación, son amables, ¿qué más se puede pedir? Además, yo he tenido un buen día también. Se encuentra uno el campo en buenas condiciones, mejor que en buenas condiciones, así que todo ha ido en orden. Fantástico día. Ander y todo su equipo han preparado Río Cerez para que tengáis unas jornadas de golf interesantes. La próxima semana visitáis una de las cunas del golf nacional como Pedreña. Venís de Portugal, o sea, todo seguido, una vorágine total. Este año ha sido todo en verano, todo en el mes de agosto y septiembre, concentrado, incluso julio también jugamos. Y bueno, oye, si vienen así, habrá que jugar. Las vacaciones se las pasa uno en el campo de golf, tampoco están malas vacaciones. ¿Has tenido que corregir alguno de tus amateurs o no me lo han pedido? No me lo han pedido, cual se agradece, que sepáis todos los amateurs que el profesional siempre va a dar consejos si no se lo pedís. Y sí, sí, es cierto, lo he dado totalmente de una manera encantado y lo han aceptado de buena manera, y sí. Pues nada, Ignacio, desearte mucha suerte para el fin de semana y felicitarte por la consecución de este logro. Señores, Mariano, el campeón del PROAM, nosotros nos hemos quedado sin premio. Enhorabuena. Gracias. Señoras, señores, aquí estamos con otra entrevista con un campeón de España de la PGA, nada más y nada menos que Gabriel Cañizares. ¿Qué tal estás, Gabriel? Muy bien, encantado de estar aquí. Recordábamos que a mí me tocó llevar la bolsa a Carlos Balmaseda y hace años nos conocimos, ¿eh? Sí, sí. Me hizo un cigarro de liar que se me acabó, sí. Y la verdad es que hizo un cigarro de liar perfecto. Lo he dejado. ¿Lo has dejado? ¡Jo, qué suerte! El día 24 salgo de cuentas. Nueve meses ya. Oye, la verdad es que este, el 31 campeonato vuestro, así, está siendo una maravilla. Estamos en la segunda jornada. Hace un sol espectacular, un tiempo que bueno, siempre estamos con el tema de que Burgos va a hacer frío. Y fíjate qué calor, qué sitio, qué maravilla. Es un día increíble. ¿Qué tal te lo has pasado? Fenomenal. A mí me encanta mucho venir aquí con Ander, con Burgos, la gente, cómo nos tratan en este club. Es el de los, si no el mejor, de los mejores torneos que podemos jugar en España. ¿Ah, sí? Sí. Pues eso es un puntazo. Sí, porque ¿eh? Se vive de otra manera. Es nuestro torneo. La gente está encantada de que estemos aquí, nos da todas las facilidades, nos aplaude, nos mima. Entonces todos felices de estar. Yo he visto a Ander en un momento determinado y iban 40 o 50 personas siguiéndole. Sí. Una cosa sorprendente. Bueno, porque es muy buena persona. Es muy buen tío. Muy buena persona, además. Ya ha jugado muy bien. Ha hecho muy buen resultado. Muy buen resultado. Sí. ¿Qué te ha parecido el campo? Yo te comentaba antes de empezar que yo estuve jugando aquí hace un mes y medio, y las pasé canutas, por no decir algo más duro, al final. Sí. Un profesional, ¿cómo las pasa? Igual. Lo mismo, ¿verdad? Igual que tú, lo que pasa es que salimos de más atrás. Claro, peor todavía. No, es un campo muy divertido. Es un campo que tiene todo, juegas muchos, casi todos los hierros, tiene hoyos largos, hoyos cortos, par de tres largos. Luego tiene un final que es increíble, como te sopla en contra los últimos hoyos, estás terminando la segunda jornada con el corte o mañana los que vayan bien, es que puede haber un cambio en la clasificación, pues de cuatro golpes, fíjate. Sí, el hoyo 17 con el viento en contra es un green en isla, un golpe muy difícil, puedes hacer muchísimos golpes ahí. Es uno de los hoyos, yo diría que es el hoyo insignia del campo. Sí, es una preciosidad, preciosidad. Yo he jugado desde ahí, desde las piedras, que se me fue la piedra de un lado. ¿Se te quedaron las piedras? Sí. Y jugué. Es un tío con mucha suerte. Se quedó colocadita y la pude dar, ¿eh? Pero hasta eso se puede hacer, o sea. Claro, sí, pero El golf es así. Bueno, cuéntame, ¿qué hace un gran profesional como tú jugando esta prueba? Tú decías que es la vuestra, por excelencia. Recomiéndame el campo a la gente que viene de Latinoamérica. No sé, nosotros tenemos ahora gente que viene de Argentina, que quiere venir a jugar. ¿Merece la pena venir a Río Cerezo a jugar y a disfrutar del chuletón, por cierto, de uno de los patrocinadores de carne? No me acuerdo cómo se llama, ¿tú recuerdas? Demanda vacuno, ¿eh? Una carne espectacular. ¿La ha comido? Sí, yo.
una cosa espectacular. Yo se lo recomiendo a todo el mundo. Además, Burgos es preciosa. La catedral es una pasada. Y te vienes aquí un fin de semana, te quedas en uno de los hoteles que hay una cantidad de hoteles buenos. Impresionante. Increíble. La comida es alucinante. La gente es una pasada. Están encantados de que venga todo el mundo. Te tratan, con pocos sitios te pueden tratar igual de bien, ¿eh? Y yo lo recomiendo a todos. Pues si un campeón de España lo dice, señores, yo creo que merece la pena que vengan aquí, ¿no? Yo creo que hasta ahí. Tenemos una maravillosa entrevista gracias a ti. Un placer. Te agradezco que hayas estado aquí y nos iremos viendo, porque yo creo que vamos a estar en más pruebas por culpa de Ander. Ojalá. Majo. Un placer. Un placer volverte a ver. Y bueno, hablar un poquito del club también es bueno y yo no soy el más adecuado. Así que nos está acompañando una persona que es un alma del club, Juan Luis Itxaso. Juan Luis, muchas gracias. Mucho gusto, Mariano. Buenas tardes. Tú eres el autor de que el hoyo 19 de este club, entre otras cosas, que se ve el cartel, se fomente, porque merece la pena. Hay un chulentor espectacular que yo he probado, ¿eh? Bueno, soy uno más de los amigos del hoyo 19. Uh-huh. Somos un grupo numeroso y muy bien avenido dentro. Qué importante es eso, ¿eh? Dentro del club. Vamos creciendo cada día un poquito más. Y entre todos, pues vamos haciendo y creando este buen ambiente y nos reunimos pues para jugar, comer y pues todas esas cosas que es lo que nos une en definitiva. ¿Mus? Que es el golf, las partidas de mus. Es inevitable, por ¿no? supuesto, no podían faltar. Y ahí la andamos. Segundo jueves de cada mes tenéis... El segundo jueves de cada mes, así es, nos reunimos para jugar, hacemos nuestros pseudo torneos. Uh-huh. Pues, y eso es muy bien. Después tenemos la comida. Al margen de eso, pues muchos, la mayoría de la gente, pues es habitual venir 2, 3, 4 días a la semana, unos más que otros. El que puede, y claro. Nos juntamos por aquí, sí. Sí, pues este es un campo que está pegadito a Burgos y en 10 minutos, 15 minutos estás aquí. Tenemos la suerte, como tú dices, Mariano, de que el campo está pues a 10 minutos de Burgos. Es un campo muy, muy bueno para jugar, sobre todo en plan amateur. Es un campo que tiene una parte que es más técnica que la otra, pero bueno, es un campo que se juega bien. Un final muy bonito, que merece sí, la pena, sí, sí, que sí. Tiene agua, tiene árboles, tiene de todo. Tenemos un poquito de todo. Tenemos viento también. Mucho, en algunos momentos hay mucho viento en determinadas zonas, que lo hace más complicado, pero no por ello menos entretenido, ¿eh? Porque merece la pena. Y algunas veces hasta frío, ¿por qué no decirlo? Bueno, eso va. Yo me acuerdo que estaba trabajando en una fábrica de explosivos en Galdácano, al lado de Bilbao, y en Vizcaya, y me acuerdo que se nos estropeó el coche, veníamos tres, estábamos trabajando allí, y cuando paramos, era el día 26 o 27, de julio. Y le dijimos al tío, joder, qué frío, veníamos en pantalones cortos, tal, no sé qué. Dice, aquí es que el verano es de Santiago a Santa Ana. Del 25 al 26. Se acabó, no hay más. Lo clásico aquí es decir que hay dos estaciones, ¿no? La de invierno y la del tren. O sea, y la del tren, se acabó, sí. Exacto. Pero bueno, no es tan exagerado, fíjense. Es un tópico, hombre, el tiempo está cambiando, ¿no? El cambio climático pues está afectando como en todos los sitios, ¿no? Pero bueno, sí, es frecuente. Esta misma mañana para la segunda jornada de este campeonato de España de la PGA, pues a las 9 hacía fresco, sí. Había que estar con un jerseycito, con un polar o algo así. Sí. Por el contrario, ahora se ha quedado un día estupendo, un sol maravilloso. Sí. Tenemos calor ahora mismo donde estamos grabando. Luego, hombre, estamos también en un sitio muy protegido, privilegiado, ¿no? Sí, sí. Claro. Por ahí vemos a alguien que está grabando, que está... No, pero está besando a la novia, es que estoy de gafas. Y está en pantalones cortos y en manga corta. Estamos en la terraza del hoyo 19. Un sitio estupendo para comer. Muy buenas vistas. Y un sitio excelente, la verdad. Pues si te parece, tenemos que hablar más en otros programas, si a ti te apetece, charlar un poco, que Ander o tú o los dos contéis un poco cuándo y que va a haber pues torneos o va a haber esas reuniones para que la gente se anime
y vengan a conocer a Río Cerezo, porque es un campo que merece la pena. Sí, campo, yo lo he jugado y es espectacular. Hay que decir que es un campo muy amigable, con un buen ambiente. Cualquiera juega con cualquiera. Eso es importante. No es un sitio donde te sientas a disgusto, sino todo lo contrario. Tú vienes aquí, no conoces a nadie y enseguida pues te haces amigo de casi todo el mundo, ¿no? Además hay una cosa, es muy difícil perder una bola, bueno, en las zonas de agua puede ocurrir. Siempre. Pero bueno, entiéndeme, es un campo muy agradecido, que vas a poder jugar. Si juegas centradito, que sin grandes golpes, para un aficionado, para unas señoras, fíjate, es mucho más fácil todavía. Es un campo muy amigable, que se juega muy bien y se puede hacer un buen resultado, además. Es un campo que se juega bien, la orografía no es nada complicada. Nada, se anda estupendamente. Con lo cual, digamos que la edad no tiene límites para venir a jugar, que ya es una ventaja. Sí, sí, viene no muy tener bien. Ninguna limitación. Y el ambiente es excelente. Juan bueno, Luis, volvemos a vernos de inmediato, si Dios quiere, ¿te parece? Quieras, Mariano. Ha sido un verdadero placer. Gracias. Seguimos, ya mismo. Aquí estamos de nuevo con otra persona de peso, además, de peso, un tradicional dentro de la PGA española, con muchos éxitos y muchos logros por delante todavía que también nos tienes que contar. Fernando Roca. ¿Qué tal? Encantado de volverte a ver, que te he comentado que nos conocimos hace un montón de años. Sí. Con mi compañero de colegio, Carlos Fernández Grande, todo un crack de este mundillo también. Sí. Y bueno, me ha sorprendido verte aquí y que estuvieras aquí, no solamente apoyando, sino jugando. ¿Qué tal? ¿Has disfrutado? Sí, bueno, he disfrutado. Intento disfrutar, ¿no? Siempre se sufre un poco porque te apetece jugar bien, ¿no? Ya conocí el campo del año pasado. Yo procuro siempre competir algunos torneos, ¿no? Preparándome, sobre todo, los tomo más de preparación a la nueva faceta que me espera, que es la del Senior Tour, que voy a intentar jugar en los próximos años. Bueno, 50 años ya me han llegado. Ya te pasan alta. Sí, y se pasa volando. Me gusta siempre competir, vienes para ver a los compañeros. Y bueno, y además sabía ya del año pasado que el campo pues está en muy buenas condiciones. Sobre todo nos tratan muy bien. Ander se desvive por sus compañeros, muchos somos amigos suyos. Y la gente del club que nos trata muy bien, la provincia es una maravilla, se come también muy bien y sobre todo disfrutas unos días aquí con tus compañeros, es el torneo digamos nuestro de la PGA, yo llevo siendo miembro 32 años, lo sabéis que llevan muchísimos más que yo también. Pero no solo soy miembro de la PGA por los torneos, soy porque es mi grupo, ¿no? Digamos, ¿no? Mi filosofía es, oye, yo siempre he sido miembro de la PGA cuando estaba con torneos y sin torneos, ¿no? Claro. He estado también en la junta de PGA anterior y sabemos lo difícil que es, el trabajo que es, que se trabaja sin pedir nada a cambio, ¿no? Pero lo haces por tus compañeros. Intentas que los profesionales cada vez pues estemos mejor formados y que haya mejores jugadores. Muy importante, ¿verdad? Sí, muy importante la formación, sí. Es muy importante la formación de cara, porque el juego, jugar, vivir de jugar es complicado. Muy complicado, sí, sí. Muy complicado, sí. Y entonces lo que buscas es apoyos de los campos. Yo sé que la PGA pues está ahora haciendo todo lo posible y se lo agradezco muchísimo, ¿no? Porque sé que les ocupan muchas horas que nunca están bien pagadas, pero que se lo hacen con mucho cariño como lo hacíamos nosotros también. Entonces estaba tu hermano como presidente, ¿no? Sí, mi hermano estuvo como presidente, intentamos hacer algo nuevo, no tuvimos mucha suerte, pero bueno, seguimos creyendo en ello. Ahora hemos visto
pues que una de las cosas que siempre hemos dicho, que creemos que el circuito debe estar controlado en parte por la PGA, por sus jugadores, ahora creo que se está consiguiendo, y creo que poco a poco pues esto crecerá, ¿no? Crecerá poco a poco, y sobre todo sabiendo que formas parte de algo, ¿no? Que tu trabajo pues ha servido para que crezca, ¿no?, el golf en general en España, y para todo el mundo creo que es muy bueno, ¿no?, para todos, para los campos, para los profesionales y para todo el mundo. Es que también fue una época dura cuando estabais vosotros, fue un momento también de crisis, de historias, ¿verdad? Hemos vivido unos años complicados. Sí, y bueno, y sobre todo hemos vivido unos años complicados, hemos tenido la gran fortuna de tener a una persona como Severiano Ballesteros. Claro. Que la verdad es que si no fuera por él, la PGA, no habríamos llegado aquí. Yo creo que, pero ni la federación ni la PGA, ¿no? Sobre todo económicamente la PGA ha tenido lo que ha tenido gracias a Seve. Gracias a Seve, esos porcentajes que antes iban a la PGA, y que creemos que hay muchas cosas que debemos nosotros, que deben considerarnos la federación. El decir, oye, como en otras partes del mundo, la PGA tiene una fuerza en otros países muy grande, y luego tiene su parte de la tarta. Creemos que la tarta o se reparte bien entre todo el mundo, y no sé, para quien la crea, ¿no? Que sois vosotros. Exactamente, exactamente. A mí me gustaría seguir hablando contigo, pero no tenemos mucho más tiempo. Pero yo te invito a que cuando tengas un tiempo, un momento, incluso participes en algún programa más y nos cuentes más de lo que es un profesional en un circuito que cada vez se valora más, que también es el senior, que es realmente un circuito importantísimo, que ahora tiene a un Miguel Ángel Jiménez y a un Bethan Langer, que está viviendo una segunda juventud con 60 años. Es una cosa espectacular. Es increíble, es increíble. Sí, yo hace poco estaba jugando las previas del British para ver lo que era. La verdad es que me gustó mucho, no pasé, pero me gustó mucho. Jugué un torneo senior la semana anterior que me gustó mucho. La verdad es que te sientes, pues, es una segunda juventud, digamos. Sí. Y bueno, y te alegras mucho que tus compañeros ves que sí pueden, y piensas, bueno, pues si ellos pueden, tú por qué no, ¿no? Pero bueno, con ilusión. Si te has metido, o sea, te metes a profesional para hacer cualquier cosa dentro del mundo del golf, ¿no? Pero si encima la competición es lo que te llama también, pues también tienes que ser. Sois muy competitivos. Fernando, un placer volverte a ver. Muchísimas gracias por la oportunidad. Si a ti te parece bien lo que te he dicho, te llamaré para más programas. Que haya mucha suerte. Gracias. Y sobre todo, muchas gracias por haber estado aquí. Bueno, aquí estamos con un campeón de la PGA, curiosamente, el campeón de España de la PGA. Don Carlos Balmaseda, un amigo mío personal. Yo creo que estoy bien para mi edad. ¿Tú qué tal? Y yo para la mía también. Ya me queda muy poquito para el senior. No, tienes 10 años menos que yo. Ahí lo vamos a dejar. 3 añitos me quedan todavía. Por eso. Bueno, no has cumplido 47 todavía. Cumples el día de Santa Bárbara, el 4 de diciembre. Mándale los regalos. Bueno, ¿qué tal ha ido estos dos días? ¿Qué tal el campo? ¿Qué le aconsejas a un amateur senior como yo, Carlos? ¿Cómo se come? Cuéntame, joder, si tú eres buenísimo para eso. No, todavía no están. La verdad es que estos dos días ha sido... Bueno, ayer acabé muy mal, acabé 3 bogeys para acabar más 3, fue complicado. Yo estaba muy fuera del corte y finalmente voy a conseguir pasarlo, o sea que bastante contento. Tienes que estarlo. Acabo menos 3. Había empezado muy bien, sí, ha hecho mucho aire hoy. Empezó muy bien, luego no he sabido rematar la vuelta, pero bueno, muy contento. La verdad es que están siendo tiempos difíciles con mi vida personal y todo esto, pero bueno, pero muy contento al final. Seguimos sumando, no hemos fallado ningún corte este año y eso es bastante importante. Sí. Y luego, bueno, el campo es... la verdad es que la gente lo desconoce, pero he mandado... Mi tía, por ejemplo, vino hace un par de meses. Fíjate. Y salió encantada. Una, porque el trato de Ander Martínez, el gerente y el profesional del club, es brutal. Es un encanto, tío. El campo es... Te sorprende la primera vez que vienes, porque piensas que, bueno, pues no es un campo conocido, Río Cerezo... Y luego llegas y te sorprende que los greens son divertidos, el campo es muy divertido, está metido entre árboles, que a los alrededores no hay muchos. Y bueno, la comida, hemos comido toda la semana espectacular, el año pasado fue brutal también el torneo. Y bueno, lo preparan en unas condiciones, yo creo que son bastante buenas para una competición profesional, y yo creo que a diario suele estar muy parecido, o sea que... La verdad es que es una gozada venir aquí y espero que sigan apoyando durante más años el PGA, y luego que Ander le pone toda la carne al asador, la ilusión, el cariño, el esfuerzo,
y todo eso hay que recompensarlo. Y sí que es verdad que estos años está costando que los patrocinadores se animen, ¿no? Se animen, pero yo creo que este circuito, con el nombre que tiene SB Ballesteros y la PGA, esos dos nombres juntos, todas esas siglas, van a hacer, y entre los jugadores estamos haciendo que sea un circuito fuerte. Ahora solo falta que empiecen a unirse empresas y yo creo que vamos a tener un gran circuito que es el futuro de los jóvenes para que puedan prepararse bien para tanto el Challenge como el Tour Europeo, como las previas del Tour, como cualquier... Los buenos años de buen circuito nacional, de buen circuito PGA, ha habido muchas tarjetas europeas claro, en el circuito. Y ahora se está notando que no, que llevamos muchos años sufriendo. Quizás este año hemos empezado de cero, el circuito ahora es de los jugadores, de la PGA, y bueno, intentamos que todo el mundo aporte y que los amateurs disfruten mucho. Esta semana se ha hecho un clinic, se está haciendo muchas cosas para que los niños también empiecen a tener cosas en el circuito. Y bueno, yo creo que es un germen de algo que puede ser muy bueno. Yo ya me he pillado un poco mayor, pero voy a seguir compitiendo. Por Dios. Porque me encanta, bueno, yo todavía... Quieres saberla en el año con 60 años jugando. Yo sigo peleando por eso, o sea que... O Miguel Ángel Jiménez ganando torneos grandes ahora. Por eso te anima, que ves que, bueno, que todavía estoy al nivel. Quizás, pues ya te digo, no he tenido mi máximo nivel últimamente porque llevo un año... Complicado personal. Y medio muy complicado personal y ha costado sacar adelante cosas, pero bueno, yo soy un peleón y seguiré peleando mientras idea, el ¿no? cuerpo, la cuenta, aguante y las ganas. Esa es la idea. Mañana te veremos. Nos está marcando el tiempo la regidora. Ah, no, la regidora la tengo para allá, que se ha cansado. Y como dice un amigo mío, que se llama Pepe Domingo Castaño, y amigo tuyo también, vengan de nuestra parte, especialmente de Charci y Balmaceda, Carlos Balmaceda, y lo van a pasar muy bien, y lo van a comer rotundo. Volvemos ahora con más. Gracias, Carlos. A vosotros. Pues aquí estamos en el hoyo 1 de salida, Severiano Ballesteros PGA Tour 2018 en Río Cerezo, Burgos, con un gran profesional que además está unido, ahora nos contará, a esta provincia de Burgos, que se llama José Manuel Caballero. ¿Qué tal estás? Muy bien, gracias. Tú eres además el gerente de un campo en Ciudad Real que acogió la primera prueba de este torneo, ¿verdad? Así es. Gracias a Dios, pues estoy realizando labores de dirección y gerencia de Golf Ciudad Real, que fue la primera prueba del circuito. ¿Qué tal? ¿Has disfrutado en este campo? Pues mucho, gracias a Dios, porque lo conozco bastante. Detrás de él he jugado muchas partidas con Ander Martínez, porque llevo unos años fuera, pero he estado 13 años aquí junto a Ander y lo conozco bien. Junto a Ander, además. Así es. ¿Habéis compartido...? Pues todo, hemos compartido casi todo, ¿no? Todo no, pero casi todo sí. Muchas tardes de sacrificio, de frío, de viento típico como este, y en invierno imagínese lo duro que es, ¿no? Con nieve, frío, ventisca. Porque esto no lo sabe mucha gente, pero esto era un campo rústico. Eso es, esto nació como un campo rústico. Yo la verdad que empecé a jugar en Valdorros, un campo que ya no existe, que está entre Lerma y Burgos, muy bonito y al cual le tengo mucho cariño, o le tenía mucho cariño, por desgracia. Y bueno, aquí empecé un poquito más tarde, pero sí, los inicios fueron rústicos. Lo has hecho junto a Ander desde abajo y ahora habéis podido disfrutar de que ha habido 120 personas aquí jugando. Profesionales de primer nivel español que están sufriendo, por cierto, en este último hoyo 9 para muchos, y os están yendo al agua o se están yendo al bunker. Sí, la verdad que es muy tenso, es un hoyo con un viento cruzado muy incómodo de jugar, y bueno, pues te da pie a pensar. La verdad que en todo el recorrido acabas agotado porque no dejas de pensar en todos los golpes, el palo, la estrategia del golpe, y la verdad que es agotador. ¿Qué tal tu resultado? Bueno, más 4. He jugado bastante bien, el pad no ha acompañado, no podía hacer ningún birdie, y bueno, pues 4 bogeys que salen muy fácil en este deporte. Sí, enseguida. Pues claro. Bueno, el resultado que me ha dado.
¿Qué consejo le das a algún aficionado y un motivo para que se venga aquí, tú que conoces tan bien el campo? Es un campo muy cómodo de jugar, es un campo muy divertido, con una arboleda considerable, que te marca muy bien cada hoyo. No es corto, pero es muy agradable de jugar al ser tan llanito. Pero los árboles no se preocupen porque les empujan la bola para adentro. A mí me pasa, ¿eh? O sea que no hay ningún problema. Sí, bueno, sí. Y también tienes el campo de Ciudad Real, donde llevas la gerencia. Pues sí, allí estamos. Bueno, llevo la escuela de golf y la gerencia del campo. A ver, el campo de Ciudad Real es un campo, escuela, por decirlo así, de un grandísimo proyecto. En el cual, pues bueno, no salió a cabo, llegó la crisis y desgraciadamente fue muy difícil de mantener, ¿no? Entonces, pues el campo es un campo que no es corto, o sea, es corto, pero está muy bien hecho, la verdad, y tiene mucha dificultad los greens y bueno, con reasfalto. De hecho, la primera prueba pues fue muy tensa, porque había unos pares muy duros y fue lo que marcó el torneo. Bueno, tenemos que ir, vamos. Yo voy a intentar convencer a este señor para que nos invite a ir y así ven el campo y lo hablamos con él. Majo, ha sido un verdadero placer. Gracias. Igualmente. Y nos tienes que contar en el campo la historia de cómo llega una persona que no se dedica al golf a ser gerente profesional y jugador profesional. ¿Te parece? Por supuesto. Volvemos. Gracias. Última jornada, no nos queda nada. Vamos a ver las salidas desde el hoyo 1, el hoyo 10, las llegadas, les va a encantar. Y además vamos a tener entrevista con el ganador, con el segundo y una final con Ander Martínez y también con Miguel Ángel Güemes, el socio principal del campo. Síganos, volvemos. Bueno, pues aquí estamos en el fantástico campo de Río Cerezo, sitio donde se acaba de celebrar el Pro-Am de este circuito de la PGA, que no podían haber elegido un nombre mejor. Javier, apoyando y recordando la memoria de tu padre. Sí, me contactó Ander Martínez, que es miembro de la PGA y está en el comité, y me dijo que tenía la idea de llamar al circuito con el nombre de mi padre, y desde un principio la verdad es que nos hizo mucha ilusión, nos pareció muy bien, ¿no? Además, después, un día Rosario, que es la secretaria de mi padre de toda la vida y que sigue trabajando con nosotros, rebuscando por la oficina, encontró una carta escrita por mi padre y firmada por él y varios profesionales, con la intención de, hace no me acuerdo los años, de llamar el circuito con su nombre. Así que con eso y con la ilusión que nos hizo, la verdad que muy contentos, y aquí estamos. Qué bonito que también pase el circuito por un campo como Pedreña, que es la cuna vuestra, del apellido emblemático de los Ballesteros. Sí, ¿no? Allí empezó todo, y la verdad que poder jugar un torneo profesional en Pedreña a mí me hace especial ilusión, porque no he jugado nunca ninguno, y nada, mirando con muchas ganas de la semana que viene, la verdad. Yo pensaba eso, digo, habrá muchos ojos mirando la figura de Javier esa semana. Bueno, siempre bastantes, ¿no? Por ser el hijo de Seve al final, pero bueno, yo lo llevo bien y es un orgullo, ¿no? Que muchas veces te pidan un autógrafo, una foto, te cuenten la historia de tu padre, la verdad que te llena de orgullo y muy contento por ello. Como habéis encontrado esa famosa carta, ¿no? Seguro que en la casa que visitamos en algunas ocasiones habrás encontrado recuerdos increíbles. Cuéntanos alguna anécdota de algo que hayáis encontrado que os haya sorprendido a la familia. Bueno, la verdad es que no sabría decirte. Yo muchas veces sigo entrando al cuarto de trofeos, donde están todos los trofeos de mi padre, que está tal y como lo dejó él. Y bueno, de vez en cuando hay unos cajones con muchísimos álbumes de fotos,
y de vez en cuando encuentras alguna foto muy bonita que ya te digo, ahora mismo decirte, bueno, el otro día, mira, justo estuve mirando hace un par de meses así y encontré fotos de la Ryder del 97 que salían mis padres con Tiger o mi madre una foto con Tiger, por ejemplo, te puedo contar, pero la verdad que hay, no sé, muchas cosas y yo creo que ni siquiera yo las he visto todas. ¿Qué siente un jugador cuando se pone en el tee del 1 en estas pruebas, Javier, cargado de responsabilidad? No, bueno, que va al revés. Yo tengo la suerte de que juego muy tranquilo los torneos. Sí, yo no soy de ponerme nervioso ni nada. Mi padre siempre me dijo que el trabajo acaba dando sus frutos y que hay que intentar disfrutar porque es la manera de que salgan los resultados. Ya te digo, yo nervioso no me suelo poner. Pues te deseamos toda la suerte del mundo para todo lo que viene a continuación y, como no, para la Semana de Pedreña, donde nos vamos a ver y donde todos los cántabros y los visitantes que se acerquen a ver esta prueba pues van a disfrutar también de tu juego. Perfecto. Esperamos que tengas mucha suerte. Muchas gracias. Gracias. Aquí estamos con uno de los profesionales de más estirpe, más años, más experiencia y mejores que hay en España, el profesional de las lomas además, Vicente Blázquez. ¿Qué tal estás, Vicente? Muy bien, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí estamos, disfrutando del día. Habéis pasado 3 días estupendos aquí, habéis luchado como leones, habéis quedado 40 en esta última jornada. ¿Y qué tal? Pues mira, yo fenomenal, encantado. Todo lo que se ha jugado los sábados es buena señal, con lo cual hemos jugado el sábado. Hemos hecho un buen torneo, he terminado 3 bajo par al total. Estoy muy contento. Sobre todo me he divertido mucho en este campo, me lo paso fenomenal jugando en este campo. Es un campo que tienes que pegarle recto, que cuanto más te desvías, mejor. El fallo, cuanto más grande sea, mejor, porque vas a la otra calle y es ahí mejor. Puedes jugar. Ahí puedes jugar. Y es un campo que tanto el que le pega como el que no le pega se divierte, ¿no? Porque tiene hoyos cortos, hoyos largos. A mí la verdad que el año pasado descubrimos este campo, me gustó mucho, y este año le hemos vuelto a redescubrir. Sí, claro. Estaba en mejores condiciones que el año pasado y yo creo que ha sido un campo que hasta la altura de lo que se merecía este campeonato. Habéis disfrutado, lo habéis pasado bien. ¿Los árboles te han acompañado en algún momento a favor o en contra? Hoy los árboles se han portado un poco mal. Me había fallado 2 calles y las 2 las he tenido que sacar volante porque los árboles se me han puesto ahí en medio, pero la verdad que esto, ¿no? Cuando fallas, pues tienes que penalizarte y ya está. Pues he fallado por poquito en vez de fallar por mucho y penalizado y ya está. Bueno, es lo que hay que asumirlo. El golf es así, ¿verdad? El golf es así. Si vas por la calle no hay árboles. Oye, cuéntale a un aficionado, que son los que lo ven, ¿por qué venir a Río Cerezo? Pues mira, hay que venir a Río Cerezo porque es un campo que la mayoría de la gente no conoce y se van a sorprender muchísimo cuando vengan a jugarlo. Es un campo que la atención del personal que trabaja aquí es maravillosa, es excelente. De cafetería, Caddy Master, Ander, su mujer Vicky, todo el mundo es una maravilla. Y el campo, de verdad, la gente cuando lo conozca se van a sorprender. Todo el mundo me consta que conoce otros campos de Burgos y este no lo conoce. Y cuando conozcan este campo se van a divertir muchísimo. Pues nada mejor que eso. Y cuidar con el 16, 17 y 18, ¿cierto? Más que el 17. El 17, el 17 es sobre todo. El toro de atrás a nosotros es un hoyo muy complicado y cuando lo juegue la gente, ¿verdad? Se van a ir diciendo, ostras, qué hoyo más bonito, qué buen hoyo, que hay que jugarle bien, le puedes jugar de mil maneras. Y insisto, todo el que venga aquí se va a llevar un buen sabor de boca. Vicente, muchísimas gracias. Vente a un programa, que te lo he comentado. Vente a un programa con nosotros. Te ya llamo, sabes, ¿vale? Que encantado estaremos ahí. Cuando tú me llames, allí iremos. Te lo agradezco mucho. ¿Vale? Muchas gracias a vosotros. A vosotros. Bienvenidos. Tengo la inmensa suerte de estar con una persona que no conocía, que es Alfredo García Heredia, campeón de España, el 31 campeón de España de la PGA. Majo, muchísimas gracias por darnos la entrevista, que sé que te querías ir, como todo el mundo. Y que llevas toda una semana aquí, ¿no? Sí, así es, una semana muy agradable.
La gente de aquí de Río Cerezo y de Burgos nos trata espectacular. Hoy con el público ha sido increíble, toda la gente viendo. Yo creo que disfrutaron ellos y nosotros. Y bueno, siempre da gusto venir a una ciudad y a un campo en el que nos reciben tan bien. Sí. Cada vez el año pasado había gente, este año más. Yo creo que eso va haciendo afición en esta provincia y el año que viene esperemos repetir. Sí, ¿no? Yo creo que se puede conseguir. Yo creo que después del día de hoy, de haber hecho menos 10, Antonio Hortal menos 9, son vueltas muy bajas. Creo que la gente disfrutó, yo creo que no se lo esperaban y creo que el año que viene podremos repetir. A ver si es verdad. Oye, cuenta un aficionado qué se va a encontrar en Río Cerezo y qué te has encontrado tú, si te parece. Pues en Río Cerezo es un campo de golf en el que los socios son muy amigables, la gente te trata muy bien, te ayuda en todo momento. Ander Martínez, el profesional, está dispuesto a enseñarte lo que es el mundo del golf, que yo creo que recomiendo a la gente que venga, que lo pruebe, que es un deporte que en cuanto lo pruebas ya no lo puedes dejar. Es verdad que empezar es difícil, pero hoy en día el golf te enseña unos valores, una convivencia, es un poco como la vida. Acabas conociendo a mucha gente. Yo creo que el golf aporta muchísimas cosas en la vida. Y el que no juegue, que venga, que dé una clase con Ander, que vea el campo de Río Cerezo. Y de verdad, yo el año que viene volveré. Y si el año que viene no sigue jugando al golf, que venga y me diga por qué no sigue jugando al golf. Oye, muy buena idea. Como dice un amigo mío, Pepe Domingo Castaños, ¿sí? Venir de nuestra parte, que os va a gustar. Eso, ¿te parece? Eso es, que vengan de nuestra parte, que vengan de parte de Alfredo García Heredia, que seguro que los trata muy bien. Majo, un verdadero placer. Muchas gracias a vosotros. Cuídate. Gracias. 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 Aquí estoy con las dos partes más importantes de la organización y del campo. Ya los conocéis, don Miguel Ángel Güemes, gracias otra vez por estar aquí. Gracias a ti. Y don Ander Martínez, gracias. Muchas gracias, Mariano. Conclusiones finales. Yo tengo que decir, os lo he dicho antes de empezar, que habéis organizado tan bien que hasta la lluvia ha llegado cuando se había acabado. No podemos pedir más. Y ha estado toda la semana con ese problema, que llueve, que no llueve y no ha llovido. Darme vuestras conclusiones, que las vais a dar y las vais a dar muy bien. Pues nada, normalmente cuando las cosas se hacen bien, pues la suerte suele acompañar, ¿no? Ahí está. Hemos puesto mucha ilusión, muchas ganas, mucho empeño y bueno, pues afortunadamente pues las cosas han ido muy bien. Y en líneas generales estamos muy contentos. Esperemos que todo esto sirva para que todas las actividades en torno a esta semana, a este torneo, den sus resultados y que la gente, le haya dado la posibilidad a la gente que el gol le despierte más interés, ¿no? Sobre todo aquí en Burgos, que necesitamos que juegue más gente al golf y sobre todo la gente que nos haga caso no se arrepentirá. Hacen falta socios. En todos los campos, y en este también, que se hagan socios, ¿no? Sí, la verdad que aquí en Río Cerezo tenemos muy buenas tarifas, son tarifas prácticamente hechas a medida. En varias entrevistas ya hemos comentado que los niños, por ser socios, pagan 16 euros como cuota mensual con una taquilla, los green fees incluido,
Y yo por mis hijas, en cualquier otra actividad, como puede ser el voleibol federado, se paga mucho más dinero. Insistir que el golf no es para nada elitista y sobre todo aquí en Río Cerezo, que somos una familia y la gente que venga realmente lo va a pasar de maravilla, de verdad. Miguel Ángel. Sí, pues yo creo que, como bien ha dicho Ander, que es nuestro gerente y manager y alma del campo, yo creo que es un enamorado del golf. Y creo que poco a poco estamos trasladando el gol en una ciudad como Burgos, el gol para todos. O sea, tenemos un campo cómodo al lado de Burgos, sencillo, apto para todo el mundo. Y nuestra idea de campo y de gol es que todo el mundo juegue al gol, que sea un deporte más. Yo creo que poco a poco lo estamos trasladando a la gente de Burgos a través de estos campeonatos, a través de todo el trabajo que nos están haciendo los socios, que están encantados, y eso es nuestro objetivo. Yo creo que poco a poco conseguiremos eso, trasladar el gol a todo el mundo. Ha sido un campeonato excelente, es un campo excelente, y como he dicho con Alfredo y repito ahora, vengan de nuestra parte, de parte de don Miguel Ángel Güemes y de parte de don Ander Martínez. Bueno, y también de parte mía, si ellos me dejan. Por supuesto, por supuesto. Volveremos. Encantado. Un verdadero placer. Muchas gracias por toda vuestra ayuda, Mariano. Hacemos lo que podemos, pero lo hacemos con mucho cariño. Os lo merecéis, además. Muchas gracias. Señoras, señores, van a ver unas imágenes del campo. Van a disfrutar de una chuleta que me he comido yo, Miguel Ángel, Ander y mi familia. Van a disfrutar de unas imágenes reñidísimas de Alfredo, Antonio Hortal. Merece la pena que lo vean. Y por supuesto, este es el final y ustedes siempre están hasta el final. Cuídense. Estos señores volverán muy pronto. Y yo mañana. Hasta el programa que viene. Chao. Tenemos, nos está costando más de lo que nos hubiese gustado. Nos hubiese gustado me he perdido. Está muy gracioso, señores, porque la camarera ha venido a ofrecernos unos helados con todo su buen corazón. Te queremos mucho, lo tomamos después. Nada, pues gracias Rosa, que siempre está muy atenta para que no nos falte de nada. Hola, ¿me se oye bien? ¿Se me escucha? ¿Quitamos la nevera? No, espera, perdón, repite, ahí. ¿Visto bien? Y conseguiremos que Arma nos ha tocado, ya le debemos ver, dámelo en... La gente está acostumbrada a jugar a esta velocidad de greens y tampoco es que estén tan muy, muy rápidos. Pero nosotros no podemos tener estos greens normalmente tan a esta velocidad y aparecen caídas que juega todos los días no las encontramos. Y muchos aficionados me dijeron el otro día en el Proan que les pasó lo mismo. Digo, si es sorpresa, que, claro. Sí, que pasas el rodillo, el corte va más bajo y... Bueno, pues, pero bien, contento. Al final, contando todo, aquí estamos. Un proyecto de demanda vacuna, que es ponerle en valor la cierta demanda que tenemos ahí.